El proyecto Oyodebate hemos empezado en el día de hoy tiene que ver con la disminución del porcentaje de participación para la conformación de las áreas metropolitanas. Hoy está en un 25%. Esto imposibilita, dificulta muchísimo que los municipios que quieran conformarse como áreas metropolitanas puedan cumplir con ese propósito. La idea es rebajar de ese 25 al 10%, un porcentaje mucho más manejable, un porcentaje mucho más accesible para que la gente pueda participar. Creemos que es la única manera de motivar a que los municipios finalmente entren en este proceso de asociatividad. Hay una experiencia que no es la mejor. Hace pocos días el municipio de Envigado quiso participar en el área metropolitana del Valle de la Aburrá y parece que el porcentaje de participación no le dio, solamente alcanzó el 17%, nos parece. Entonces, que eso tiene que corregirse y el propósito entonces de este proyecto es ese, bajar del 25% al 10% la participación ciudadana para la conformación de las áreas metropolitanas.